Go. Go. Mi nombre es Salvador Rodríguez Martínez, tengo 30 años, soy artesano desde hace 11 años. Tengo una empresa que se llama Tlali Joyería Orgánica. El proyecto de la joyería orgánica empezó en el 2008. Estamos a punto de cumplir 10 años. Yo era instructor de CONAFE y estaba en una comunidad que se llama Mesa del Roble, en Calvillo. Yo trabajaba como maestro de artes ahí en esa comunidad. Y sale una convocatoria para concursar en un proyecto de artes donde los niños iban a poder recibir un premio monetario. Y los niños estaban muy emocionados porque pues iban a con ese dinero querían venir a Aguascalientes porque nunca habían venido en su vida. Empezamos a ver que en esa comunidad había mucha vegetación, es parte de la sierra. Entonces empezamos a recolectar diferentes semillas, cortezas, frutos. Y de repente nació la idea de hacer joyería. Y pues fue un exitazo, ¿no? Primero ganamos el concurso. Los niños tuvieron la oportunidad de visitar Aguascalientes, conocerlo. Pero continuamos con haciendo joyería y empezamos a venderla. Primero ahí a sus familiares, luego yo me la traía aquí a Aguascalientes y se las vendía en la delegación de CONAFE. Y así empezamos. Entonces yo les dije, yo vi un punto de crecimiento en ese aspecto y continué. Y pues vamos mejorando mucho, ¿no? Vamos metiendo nuevos materiales, nuevos diseños. No solamente estamos vendiendo en Aguascalientes, sino ya hemos incluso hasta exportado, ¿no? En Tlali Joyería Orgánica realizamos artículos de joyería. Se le considera joyería orgánica porque está esa base de semillas, de frutos, de plumas, incluso de pétalos. Entonces se utilizan varios tipos de semilla, principalmente las de la región, pero también de repente conseguimos o nos mandan algunas semillas de otros estados. En cuestión del medio ambiente estamos apoyando, ¿no? Porque principalmente utilizamos los materiales que la naturaleza desecha, que podrían ser desperdicios para otros y para nosotros es un medio de trabajo. Un amigo me platica de la incubadora de la UA y me acerco con Jorge Verdí. Y la verdad es que Jorge nos apoyó muchísimo y hace un año nos graduamos como empresa de la UA. De veras que a raíz de eso todavía hemos tenido más crecimiento porque hemos sido más ordenados en cuestión de todo, ¿no? Del proceso de producción, nos enseñaron el proceso de ventas también. No sé, fue toda una estructura de la empresa que es lo que faltaba. Era no solamente a lo mejor ver lo del registro, era también ver el proceso de producción, de cuánto tiempo nos tardábamos, cuánto tiempo nos costaba el hacer la producción, a cómo la teníamos que vender, a quién era nuestro mercado, porque incluso hicimos un estudio de mercado y la verdad que te das cuenta de muchas cosas ahí, ¿no? De decir, híjole, es que no estaba en el mercado que yo necesitaba. Sí, sí tuve varios intentos. De hecho, tuve dos intentos de empresas. Igual de joyería, en cuestión de la joyería. Incluso tuve como tres logos diferentes. Yo lo que hacía antes
de tener un espacio fijo de venta, pues salí a vender a otros lados, ¿no? Y creo que ese era el uno de los errores, ¿no? De decir, ah, bueno, pues necesito vender, le vendo a quien pueda, ¿no? Y en realidad tardas mucho en mover la mercancía. La producción era poca y era con justa razón, ¿no? Pues si no tienes ventas, no ibas a tener producción. Ahorita ya no me doy abasto con la producción, afortunadamente, pero ya tenemos nuestro mercado, ahora sí que fijo, que sabemos a quién venderle. Nuestro mejor acierto ha sido la organización de la empresa. Pero los consejos han sido, déjalo, ¿no? Ese es el peor consejo, así de no hagas eso no se va a vender y ¿quién te va a comprar eso? De eso no vas a vivir y yo creo que es un mal que tenemos en a lo mejor en las familias de los artesanos. La mayoría vivimos algo así similar, ¿no? De decir, ay, no, es que no hagas eso, no, de eso no vas a vivir. Actualmente estamos en el equipo de Casa de las Artesanías de Aguascalientes y trabajamos muy unidos con un grupo grande de artesanos. Somos alrededor de 80 artesanos que somos del estado. Estamos impulsando la artesanía a nivel local, pero no también a nivel nacional. La principal estrategia que tenemos es los medios digitales, Facebook principalmente, ¿no? Pero también tenemos, bueno, a lo mejor el hecho de participar en eventos nacionales y eventos locales del medio artesanal, eso nos ha funcionado bastante. Una vez intenté hacer como el volantaje y todo eso y creo que es uno de los peores medios para poder publicitar tu empresa. Bueno, hemos participado en varios proyectos del emprendedor, tanto, por ejemplo, con la UA, con municipio, a nivel estatal y nacional. Bueno, las convocatorias que salen a nivel municipal para emprendedores, casi siempre estamos ahí, ¿no?, presentes en ese tipo de eventos, pero también en los eventos donde nos invita turismo, donde nos invita el Instituto Cultural de Aguascalientes, y ahora sí que estamos en todos los que nos inviten y ahí estamos participando. Hemos participado en muchos eventos fuera del estado representando la artesanía de Aguascalientes. Incluso en marzo tuvimos la oportunidad de ir representando Aguascalientes, la artesanía de Aguascalientes, en el tianguis turístico en Acapulco. Bueno, nuestro producto lo pueden encontrar principalmente en Casa de las Artesanías de Aguascalientes, que es como nuestra sede prácticamente, ¿no? Aquí estamos todo el tiempo y también nos pueden encontrar nuestro producto en el restaurante El Artesano, que está en Zaragoza. Encuentran nuestro producto en Casa de las Artesanías de Asientos, Artesanías Checo, Tío Checo. Hay una sucursal en Plaza Vestir. Vendemos por Facebook y hacemos envíos a toda la República. Hemos exportado a Estados Unidos principalmente y Canadá. Queremos ser una empresa, ahora sí que líder, ¿no?, en el producto de joyería orgánica. No somos muchos con esta línea, pero sí queremos ser los mejores, ¿no? Darle a nuestros clientes una atención al 200% y que se vayan satisfechos con lo que compran. A corto plazo es justamente una tienda en línea que incluso ya se está trabajando, ya estamos trabajando en eso y bueno, ahora sí que tener nuestro producto en los principales centros comerciales de Aguascalientes y de nuestros alrededores, nuestros estados vecinos. Tlali
les ofrece un excelente servicio, una atención personalizada. Podemos incluso hacerles diseños exclusivos. Tenemos una excelente calidad. Utilizamos del mejor material posible o que encontremos en el mercado. Y aparte, nuestros precios son súper accesibles. Los invitamos a que nos visiten en los diferentes puntos de venta, que conozcan lo que es joyería orgánica, que conozcan lo que es Tlali, lo que les ofrece Tlali, y seguramente van a estar muy satisfechos con lo que nosotros les vendemos. Si cuando escuchas producto mínimo viable, crees que es un producto a medio terminar, en escala o de mala calidad, te vamos a decir que es la versión de un producto que permite recabar a un equipo la mayor cantidad de aprendizaje validado por los primeros clientes, si satisface sus necesidades o soluciona sus problemas. Es usado para probar rápidamente, de manera cualitativa y cuantitativa, la respuesta del mercado respecto a un producto o servicio y a sus atributos funcionales. Si cuando escuchas análisis costo-beneficio, ¿crees que solo te puede funcionar al momento de salir con alguien? Te vamos a decir que en realidad es el proceso de analizar las decisiones de un negocio. Cuando una decisión está bajo consideración, el costo de una opción es restado del beneficio del mismo. Mide la relación entre el costo por unidad producida de un bien o servicio y el beneficio obtenido por su venta. Al realizar un análisis costo-beneficio, la administración puede decidir si una inversión vale la pena o no para el negocio. Mi nombre es Rodrigo Galicia. Soy Rebeca Blázquez Legarreta, soy cosmetóloga. Soy comunicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, fundamos Shaja Jabones Artesanales. Shaja es una empresa que se dedica a hacer productos de higiene personal, elaborados artesanalmente con productos, materias primas, en su gran mayoría pues naturales, amigables con el medio ambiente, amigables con la salud. Tenemos jabones artesanales en barra que bueno, nos ayudan a solucionar alguna situación, algún problema de la piel. Tenemos jabones en tipo betún, que son todavía un poco más, son los jabones Premier. También con exfoliantes naturales, con aceites esenciales naturales. Tenemos desodorante a base de bicarbonato, es una novedad y no. Este desodorante se ha utilizado durante toda la vida, nada más que pues la industria se encargó de hacer desodorantes prácticos en rolón, en aerosol, y finalmente ese desodorante se fue quedando. El bicarbonato nosotros conocemos, sabemos que es un desodorante pues natural, para refrigeradores, ropa, zapatos, coches, cuerpo. Y bueno, se está retomando todo este concepto de lo natural, de lo orgánico, de las cuestiones saludables. O sea, tratamos de que todos los jabones sean con esencia natural y su exfoliante también que sea natural. Tenemos varios productos más, tenemos cremas para la cara, cremas corporales, agua de rosas con glicerina, que es una receta de nuestras abuelitas. La glicerina se ha utilizado durante toda la vida. Tenemos desinfectante líquido para manos y, bueno, un sinfín de productos. Fue una necesidad mía. Yo tenía, me salía casi sangre en las manos, tenía así como lepra. Y me untaba de todo, cortisona, no me funcionaba. De todas maneras, yo siempre he sido de esencias naturales. O sea, soy casi antimedicina. Entonces, como que siempre busqué otra alternativa diferente
a todos los medicamentos que me querían dar. El dermatólogo le recetó, le dijo, oye, busca jabones elaborados con glicerina, que son los más naturales, son hipoalergénicos, son biodegradables, son los más amigables con nuestra piel. Entonces empecé a hacer mis jabones y no faltó el del vecino de, oye, ¿y si me haces uno? Y después mi mamá, y todo empezó así. Empezó a tomar cursos, empezó a hacerlos para ella, para sus manos, para el cuidado personal de la familia. Y poco a poco fue creciendo el negocio. Empezamos con la página de Facebook, con los amigos, con la familia. Llegó un momento en el que, pues yo en ese entonces estaba trabajando, me quedé sin trabajo y pues decidimos salirnos a la calle a venderlos con una canasta. Y pues así surgió el negocio. Tuvimos que quitarnos algunas, yo digo que son como aplicaciones que tenemos instaladas en el cerebro que no nos permiten hacer muchas cosas por miedo, por pena, por el que dirán, por muchísimos factores. Y finalmente, bueno, como les digo, yo soy licenciado en comunicación y me tuve que salir a la calle con mi canasta en los cafecitos, en las tiendas a vender los jabones. Y empezamos así a repartirlos, a venderlos en la calle, y nos íbamos todos, toda la familia íbamos vendiendo los productos, hasta que llegamos a CEDEC. Nos invitaron al programa de hidrocalidad, nos recomendaron que cambiáramos de nombre, que lo registráramos, que cambiáramos los empaques. Entonces fue ese proceso, o sea, yo siempre quise que fueran unas cajitas de madera. Tuvimos nuestras cajitas de madera, le cambiamos a Shaha, que significa en otomí frescura. Pues hemos cambiado el modelo de negocios. Ahora ya tenemos una tienda, buscamos puntos de distribución, tiendas orgánicas, spas, clínicas de depilación, lugares donde la gente va pues también a apapacharse, va a buscar algo alternativo, algo natural, algo artesanal, algo saludable. Y bueno, pues así surgió esto de los jabones. Hablando de las cuestiones saludables con el cuerpo y amigables con el medio ambiente, es porque nos estamos dando cuenta de todas los químicos que nos estamos untando, comiendo, nos estamos tomando, tanto incluso en el agua que sale de nuestras llaves de nuestra casa, lo que compramos en los supermercados, los que compramos en las tiendas. Están atascados de químicos, de conservadores, y finalmente la tendencia, y bueno, no es una tendencia, yo creo que ya es algo que se va a quedar en el ser humano. Ya llegamos, yo creo que a un punto en donde ya la humanidad está tomando conciencia, se está abriendo la mente de las personas y están dando cuenta de lo importante que es consumir productos naturales. Tratamos de que todo sea lo más natural posible. Obviamente, luego me dicen, bueno, son orgánicos, no puedes hablar de orgánico. O sea, orgánico, para empezar, la glicerina es un proceso químico. Entonces, pero sí tratamos de que sea lo más natural posible. Por ejemplo, en cuestión de los envases. Nosotros empezábamos con envases de vidrio, sobre todo el desodorante. Lo usan muchos chavos, se les rompía. Entonces, bueno, también tenemos que no decir, ay, no, el plástico no. Ok, bueno, tengo que usar el envase de plástico, pero mejor lo reutilizo. ¿Qué hacemos? Bueno, lo utilizas, me lavas el envase, lo marcamos y te lo relleno. Y te cobro 5 pesos menos. Pero como les digo, no son los 5 pesos, es el ayudar un poco más al medio ambiente a reciclar las cosas. Bueno, mi esposo tomó algunos cursos Mujeres Moviendo México. Algún otro curso que municipio nos patrocinó de Avantelligence. Tomamos una incubación con ellos mismos. Es una agrupación de empresarios que financian precisamente incubaciones para los micros y pequeños empresarios, para apoyarnos, para darnos las herramientas y no cerrar el negocio como por lo general sucede, ¿no? Tenemos, les digo, yo soy comunicólogo, mi esposa es cosmetóloga y no tenemos un conocimiento de cómo hacer un plan de negocios, una estrategia, y la mayoría de los negocios terminan cerrando por falta de conocimientos acerca de cómo llevar un negocio, ¿no? De sacar costos, de pues, cuestiones económicas y demás. Las incubaciones nos ayudaron mucho para decir, ok, para sacar los costos, sobre todo los costos. O sea, como que la gente no valora, nada más dices, ay, bueno, pues compré esto y esto, pero tú no pones también lo que se utiliza
Por lo que tú le inviertes en el tiempo, en la luz, en gas, o sea, en todo eso, lo fuimos metiendo, fuimos sacando los costos. Cuando tuvimos nuestros negocios anteriores, pues sacamos el costo de la materia prima y pues está chido, ya vamos a vender el producto más o menos un poquito más caro de lo que nos costó, pero no incluíamos rentas, no incluíamos sueldos, no incluíamos gasolina, no incluíamos coches, no incluíamos sueldos, no incluíamos muchísimas cosas que finalmente pues nos llevaron a quebrar con negocios anteriores. Y en este, bueno, ya paso a paso hemos ido creciendo, hemos ido evolucionando. Tuvimos un negocio de fotografía y video. No lo supimos administrar, no lo supimos llevar. En aquel entonces yo estaba trabajando, mi esposa también estaba trabajando y pues cerramos el negocio, quebró. Después abrimos otro, una lonchería. Tenemos un gusanito ahí que la comida, que nos gusta cocinar y todo, pero no era tampoco lo nuestro, tampoco lo supimos administrar correctamente y pues lo terminamos cerrando. Nosotros empezamos esto para ayudar a la gente. Bueno, esa es mi meta, o sea, no es así de ahí, me voy a volver millonaria vendiendo jabones. O sea, es más que nada, es aportar algo más saludable a la familia. O sea, nuestra meta no es hacer productos baratos para venderlos fácil. O sea, es buscando el que de verdad le funcione a alguien. O sea, poner ese granito de arena hacia las personas, hacia los niños, o sea, los jabones, el desodorante lo pueden usar niños en cualquier parte del cuerpo, los jabones también. Entonces, como que tratamos más bien esa área, no nada más de hacer jabones por vender jabones. El que sea funcionado. O sea, de verdad, yo tengo así incluso comentarios de mamás, de tenía su bebé que tenía así una erupción en su cabeza, usó el jabón de caléndula, se le quitó. Para mí eso ya es el mayor pago. Yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a los demás. O sea, el cariño, el amor con el que se hacen los productos. Tenemos nuestra página en Facebook. Y bueno, pues es una herramienta indispensable en estas épocas de los avances tecnológicos, la página de Facebook. Participamos en las expos, en el mayor número de expos que podamos. Siempre buscando que esa expo se adapte a nuestro tipo de mercado. No, en un principio así de la que se nos pasara por enfrente, nos poníamos. Y hay que aprender a segmentar un poquito el mercado, saber qué zonas de la ciudad, qué tipos de expos, en dónde. Y es pues, la recomendación de boca en boca. Más que Facebook, más que las expos, más que todo eso. Pues tenemos que cerrar filas y empezar a consumir los productos también, los productos hechos en Aguascalientes, hechos en México. Yo les digo a mis hijos, si tú vas y compras un jabón de determinada marca en un supermercado, más del 90% de ese dinero se va a China, Estados Unidos, a Japón, a Alemania, a algún otro lado. Y si tú compras un jabón elaborado, un jabón de Shaha, pues nos estás dando de comer a mi familia, le estás dando de comer a la familia que le compré la glicerina, a la familia que le compré los exfoliantes, a la familia que le compré las etiquetas, a la familia que le estoy rentando el local para vender mis productos. Y ese dinero de alguna u otra manera va a regresar y se va a quedar aquí en México y vamos a fortalecer la economía de nuestro país. Eso, compartir lo que tenemos, consumir local, productos hechos en México, o sea, tratar de ayudar a muchos productores. Eso es lo que hemos tratado aquí, o sea, que sea productores a consumidores, no tanto intermediario, no cadenas, como eso, o sea, el ser más consumo solidario. Los planes de Shaha, pues es que en Aguascalientes y la región la gente ya nos reconozca como una marca líder en el mercado de productos de higiene personal. Volvemos a lo mismo, naturales, artesanales, hechos en México, hechos en Aguascalientes. Mira, mis planes, mis hijos quieren seguir con eso, porque aparte todos nos ayudan. O sea, obviamente, bueno, sí, los elaboramos, pero nosotros cortamos las etiquetas. Mi hijo de 5 años es el más experto, él quita etiquetas, otro lo pone, los empacamos entre todos.
es que esto siga, y que llegue a más alcance, o sea, para poder ayudar a más personas. O sea, lo ideal sería que cada uno elaborara algún producto que nos aporte algún beneficio. Pues, ¿qué les diría? Que se prepararan. O sea, ahora sí que tenemos que seguir. Incluso aún nosotros no estamos así ya como yo quisiera estar. O sea, obviamente, bueno, sí, ya sacamos los costos, pero sí ir anotando. O sea, nosotros todavía lo hacemos así como ahí se va. Y no, o sea, sí tenemos que disciplinarnos en esa área y llevar bien lo que son las cuentas y las utilidades, y que la misma utilidad crezca. O sea, es ese proceso. Yo creo que cuando ya logras eso y tu producto te gusta, eso es todo que lo quieras. Yo creo que lo más importante es que sea lo que hagas, es que te guste. Entonces yo creo que si quieres salir adelante es con tu esfuerzo, o sea, no esperando que te llegue la lucecita ni hagas el producto mágico y ya lo vas a vender. O sea, es sí difícil, sí, a veces quieres aventar la toalla, sí, y te desesperas, y pues a veces quisieras que fuera a veces más rápido, pero todo es un proceso, o sea, es poco a poco y pues echarle ganas.